El compañero Javier Gutiérrez, viceministro del Marena, realizó visita a la Reserva Silvestre Finca Naturaleza de La Paz y el socriadero Ixchel Michel, propiedad del señor Michel Scott, ubicado en la comunidad Palmera, municipio de El Rosario, Carazo. Estamos muy satisfechos de todo el trabajo que está haciendo. Es una finca autosostenible ecológicamente, tiene varios conceptos ambientalmente importantes, en las cuales genera toda una autosostenibilidad económica y una también autosostenibilidad, digamos, climática, porque vemos de que está incorporando en muchos de los casos la cobertura vegetal. Aquí tenemos más que todo 4 manzanas de café, estamos procesando café. Tenemos también una manzana de marango, estamos procesando la semilla de marango, sacando aceite de marango, la hoja de marango. También tenemos 2 vacas, estamos procesando la leche. Tenemos sucrerero, tenemos lo que son los codornices, y estamos recogiendo los huevos, tenemos gallinas, tenemos tilapias y también tenemos una pila de caracoles. Aparte de eso, tenemos un huerto donde tenemos una diversa cantidad de hortalizas, tomates, tomate cherry, chiltoma. Estas visitas, orientadas por el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, permiten un acercamiento con los protagonistas de los programas ambientales implementados por el Marena. Aquí se ve que hay un gobierno que está dándole la mano, dándole oportunidades y para el pequeño y mediano productor y emprendimiento. Y yo soy de los Estados Unidos y no existe realmente, no existe esa clase de apoyo para la persona. Oficina de Comunicación, Marena.